¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amigos Sugarlab. Espero estén bien. ¿Cómo les va? Voy a acomodar un poquito esa luz porque está muy fuerte. Listo, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hacer. Bueno, saludos para los que nos están viendo de Sugarlab. Tengo acá. Tengo algo acá. Para los que nos están viendo de SugarLab y para los que nos ven de Coberturas no usan. Siento que tengo algo acá. Listo. Ahora sí. Un poquito de alcohol en gel. Para empezar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Entonces, hoy vamos a hacer, como dice la receta, cheesecake de chocolate, pero bueno, es una mezcla entre cheesecake. Ups, qué fuerte esto. Una mezcla entre. Bueno, es un cheesecake, más un mousse de cheesecake de chocolate. Como se habrán dado cuenta, la receta no tiene galleta, y es porque esto no la vamos a hacer así, la vamos a hacer más como una terrina. Ya van a ver, está interesante, la vamos a hacer de tres colores, si es que no me olvido de mezclar bien. ¿Cómo están Marita, Miquita, Joana, Beatriz, Claudia, Judy? Hola mamita, ¿cómo estás? Joana, Lisela, Carmen, ¿cómo están todos? Voy a ponerme mi mandil y mi gorrito y empezamos, ¿sí? Bien, recuerden chicos que esta clase está siendo transmitida en simultáneo con nuestra familia de Negusa. Ya, hoy día vamos a usar obviamente el chocolate 55, que no me canso de usar y hacer todo lo que pueda con él. ¿Cómo está Silvia? Entonces, recuerden también que sigue activo el código de SugarLab, esta vez es Sugar Kids, por el Día del Niño, en la web de Negusa. Así que cuando hacen sus compras, les enseño, solamente tienen solamente tienen que colocar el código y les dan el descuento. Ahorita les digo. Uf, ya. Ahora sí, ¿qué tal? ¿No se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí está la lista de talleres también, chicos. Ya saben, hemos sacado un nuevo taller que es el de Fall Line, que está buenazo también. Así que los que se quieran matricular, ya saben. Hola Úrsula, ¿cómo estás? ¿No se escucha? ¿Qué no se escucha? ¿Mi voz no se escucha? Cuénteme porque yo lo estoy escuchando en mi celular y lo escucho bastante bien, así que me avisan, ¿ya? Entonces, tenemos varias cosas. Recuerden, ayer tuvimos un problema con la PC y el curso de Barbie Hipster, que es este de aquí. Sí, no lo pude dictar ayer, así que lo hemos pasado para hoy. O sí, así que hoy a las 5 de la tarde, si es que no pudiste tomar este curso de modelado, ya sabes, estas 50 soles nada más en línea y vamos a hacer todo desde cero. Bien, y así como hay varios talleres, ya saben, siempre les digo. No escucho nada. ¿Cómo no escuchas nada? Pero, ¿por qué no escuchas nada? No sé. ¿Alguien más me escucha? Coménteme por favor, porque yo escucho bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Listo. Cuando me alejo nada más del micrófono es que no se ve. Bien. Ok. Saludos de Piura, ¿cómo estás? Bien, entonces, vamos a ver un poquito la página de Negusa para que vean este tema del descuento, para los que quieran ver el descuento. ¿Sí? ¿Se escucha? Entonces, ya saben que, bueno, la página de Negusa, tiene que estar la página de Negusa, que es coberturasnegusa.com. Tengo que ir al oculista, no veo muy bien de lejos. Hay varias cosas que puedes comprar. Están los packs, los snacks, los snack pack, estos packs súper gigantes así, que están buenazos, que vienen en canasta. Pero la idea es que hagas la compra del producto que tú quieras aquí en la web de Negusa, que es bastante fácil de hacer. Por ejemplo, elegimos este producto, ¿sí? Y luego tenemos que ir al carrito, que está aquí arriba, ¿ya? Vamos a ver el carrito. Y creo que hay un monto mínimo de pedido que es de 100 soles.
De 40 so de 50 soles. Bien. Y te hacen delivery también, entonces voy a subirle acá el monto para que lleguemos. Actualizo el carrito. Y si no me equivoco, el código esta vez es SugarKids y te debería dar 10% de descuento. Vamos a tipearlo acá donde dice aplicar cupón. A menos que me esté equivocando de código. Parece que sí. No. Déjenme ver, lo consulto ahorita en estos momentos. Para ser claro, porque normalmente el código era esto, SugarLab. Pero déjeme ver ahorita a dónde estamos con Carito. El código es... Un ratito. Bueno, no lo encuentro ahorita, pero si me cuentan, por favor, esto, mis amigos de Negusa, me cuentan cuál es el código que está activo. Yo entiendo que era SugarKids, pero si no, debe ser SugarLab. Déjeme verlo aquí. Ah, Negusa Kids, perdón. Negusa Kids, no Sugar Kids. A ver, ahí estamos ya. Vamos a hacerlo nuevamente. Negusa Kids. Ponemos el código. Y efectivamente ya me hizo el descuento del 10%. En vez de 100 soles, 90 soles. Así que aprovecha, si haces un pedido grande también te va a aplicar el descuento y te va a funcionar, te va a salir un poco más barato. De todas maneras, te lo llevan a tu casa, así que no te puedes perder esa oportunidad de entrar a la web y hacer las compras de tus productos en Nebusa. Y ahora sí, vamos a empezar con todo Yodo y el señor Frodo. ¿Bien? 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 Perfecto. Entonces, esto... ¿Ustedes creen que deberíamos sortear algo hoy o no? Si crees que debemos sortear algo, déjanos en los comentarios un sí creo, Víctor, por favor, sorteo. Esto, si es que crees, otra vez me sacó esto Facebook y no puedo ver los comentarios, así que vamos a acomodar. Últimamente Facebook está medio fastidioso, ¿no? Me saca, puedo ver la transmisión pero no puedo ver los comentarios. Y ahora sí. Bien, esto... ¿pueden elegir algo para sorteo? Nila... Ya, vamos a sortear algo, ¿ya? Una ollita, una cosa así. ¿Qué puede ser? No sé. Bien. Ok. Ah, dame una de las bolsas que tienen ya productos atrás, por favor. En almacén. Bien, entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Una de las bolsas que tenemos en bolsitas con productos. Pásame una de esas para sortear. Bien, veamos qué tenemos aquí. Vamos a acomodar aquí mejor esto. Ok. Entre los ingredientes de hoy tenemos unas cuantas cositas. Recuerden que este es una especie de mousse de cheesecake de chocolate que lo vamos a mezclar y lo vamos a hacer en tres colores. Es como una terrina, ¿ya? Como un mousse de tres colores, pero de queso. Y para eso necesitamos unas cuantas cosas. Necesitamos chocolate. Ese es el chocolate del 55% de Nebusa. Esto, crema de leche, ¿sí? También tenemos azúcar blanca, tenemos leche fresca, tenemos colapés en polvo, colapés, no sé, y queso crema, ¿sí? Tenemos queso crema aquí que tiene que estar suavecito, ¿sí? Como lo ven acá. Bien, voy a subir un poquito el brillo acá. Bien, y entonces vamos a empezar. Primero lo que tenemos que hacer, vamos a pasar esta cámara acá. Lo que vamos a hacer primero es, ahí está, ahí viene Nilda con un, pásamelo por acá por favor. Sí, si quieres sácalo y ponlo acá. Bueno, ya los que quieren, para los que querían sorteo, ahí Nilda les trae sorteo. Chocolate Nebusa, claro. ¿Qué más? Un kilo Fonay Elimar, una espátula de goma, un scraper de doble altura y algo más, nada más, Sufi, ¿no? Sufi, así que si quieres ganarte este kilo de chocolate Nebusa, esta espátula de goma y este kilo de fondant de Elimar, ¿qué es esto? Este es limón, pero en la mezcla, ok, perdón. Si quieres ganarte todo esto, lo único que tienes que hacer es compartir de manera pública, etiqueta a dos personas, pregúntale si le gustan los chocolates de Nebusa y esto,
déjanos un like, comparte de manera pública esta transmisión en tu wall. Esto, por favor. ¿Bien? Listo. Entonces, ustedes díganme, ¿cuántos deberíamos llegar en grupo? ¿150, 200, 100? No sé. ¿Ya? Y esto, ahorita vamos a empezar. Voy a ver acá las estadísticas nada más para estar al tanto. Y empezamos. Sí, ahorita veo las estadísticas y ya empezamos, ¿sí? Ok. Bien. Vamos entonces. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, voy a dejar aquí en la sartén, que puede ser una olla también, ¿no? Vamos a dejar el chocolate con la crema de leche, ¿sí? Puede ser una cacerola, una olla. Esto lo vamos a dejar acá, lo vamos a hacer en un rato. Sí, para ocupar menos espacio. Y, también faltaba zumo de limón que me trajeron recién, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer un par de cositas. Primero, vamos a tomar la leche fresca y vamos a agregarle el colapés. ¡Pling! Y le voy a pedir que se lo lleven. Esto se va a hidratar ahí y lo vamos a llevar al microondas a que se disuelva unos 15 segundos. ¿Bien? Listo. Vamos a... Nilda, llévate este colapés, porfa. Bien, Víctor, guárdame el alisador doble altura, dice. llévate esto, porfa. ¿Sí? Entonces, esta leche fresca con colapés la vamos a mezclar bien y lo llevamos al microondas unos 15 segundos. Bien, por otro lado tenemos el azúcar blanco y la vamos a mezclar al queso crema. El queso crema tiene que estar suavecito. ¿Ya? Suavecito. Y vamos a mezclar bien ahí con un batidor de globo. Bien. ¿Qué cocina usas? Ya que quisiera comprarme una para no ir y venir de mi cocina, por favor. Ah, esta es una maravilla. Esta es la encimera portátil de FDB, de Kitchen Center. Ya saben que soy embajador de marca Kitchen Center y uso todos sus productos, no solamente por eso, sino porque son bravazos en realidad. Ya, así que es la encimera portátil. Bien, entonces, queso crema y azúcar. Y vamos a mezclar ahí bien. Y acá vamos a agregarle el colapés, ¿sí? Una vez que se haya disuelto. Por el momento solamente el queso crema con la azúcar blanca. ¿Sí? Se rompió el vuelo. Nilda, pásame otro batidor, más no, el batidor más roto de la historia. Ya. No sé si se logra ver ahí. Bien, se rompió mi batidor. Ya, vamos a mezclarlo acá, ya está bien mezcladito. No hay necesidad de disolverlo tampoco, no es que se vaya a disolver todo el azúcar. Lo hacemos ahí. Bien. No sé si me están saliendo nuevos comentarios porque se me chicotean los mensajes. Bien. Listo, ya. Entonces, yo creo que si llegamos a unos 120 veces compartidas en grupo, se activa el sorteo, ¿bien? Entonces, estamos ahí. Esto ya lo tenemos listo. Ahora, pasamos a la cocina. Y vamos a prender en una potencia y temperatura bajas. Ya. Y vamos a mezclar ahí. Solamente vamos a mezclar. Esto es un ganache simple de chocolate. ¿Ya? Y lo vamos a mezclar hasta que se disuelva el chocolatito. Si lo hacemos en temperatura baja, no hay ningún problema con hacerlo directo en la olla. ¿Ya? Sobre todo porque ya se está humedeciendo con la crema de leche. Así que con tranquilidad nomás. Sanilda me trae el batidor de globo más viejo de la historia. Y se rompe. Mira, tu batidor de globo, ya no peja, pero ya no quiero tu batidor, y así el que me has dado se rompió en vivo todavía. Sí, ¿no? Ya. Bien, entonces voy a terminar de disolver aquí bien la crema de leche con el chocolate. Sí, con cuidado, nada más suave, no se les vaya a quemar esto. Tiene que estar a temperatura bajita nada más. Esta es una olla de inducción, una sartén de inducción. Y la cocina es inducción también, ¿sí? Llega un punto en el que ya se calienta, si sienten un sonidito como ese es porque ya es demasiado. Así que lo apagamos y con el mismo calor de aquí nada más ya se va a terminar de disolver.
Más que suficiente esto. Si van a usar esta es una sartén de inducción y también de teflón. Entonces, si es que van a usar aquí un batidor de globo, usen un batidor de globo de silicona, porque se puede rayar todavía. Así no es. Como siempre, Nilda, esto metiendo su sazón. Bien, entonces ya ven cómo está. ¿Sí? Recuerden que no es un cheesecake convencional, ¿ya? Entonces, es más como un mousse, como una terrina. Bien, ¿qué voy a hacer acá? Tengo el colapés ya disuelto en la leche fresca y lo volcamos sobre el queso crema. ¿Ya? Y aquí mismo vamos a agregar el zumo de limón también. Que se ve mejor acá. ¿Sí? Y vamos a mezclar. ¿Ya? Vamos a mezclar bien ahí. Pásame el molde, porfa, con papel. Ya, y vamos a mezclar bien ahí nuestro queso crema. Recuerda entonces, el queso crema ya tiene el colapés diluido en la leche fresca. ¿Sí? Está suavecito y está diluido acá. ¿Ven cómo queda? Sí, cremosito. Ok. Ahí estamos entonces. Bien, hasta aquí está todo claro. El molde que vamos a usar va a ser un molde de terrina. Es un molde que ahorita les voy a enseñar. Y vamos a usar un poco de papel mantequilla o papel manteca también. Bien. Listo. Entonces, ya saben, estamos sorteando el scraper de doble altura. Estamos sorteando una espátula de goma. Estamos sorteando 1 kilo de fondant de Limar. Estamos sorteando muchas cosas. Estamos sorteando 1 kilo de chocolate Nebusa. Lo único que tienes que hacer es compartir de manera pública en tu wall, etiquetar a 2 personas, preguntarles si les gusta el chocolate Nebusa y dejarnos un corazoncito o un like. Si ya lo hiciste, si ya no dejaste el like o el corazón, no lo vuelvas a hacer porque le quitas. Dime. Para esto. Y el papel manteca o mantequilla. Cheque la Nilda. Bien. ¿Para qué molde es? Es un molde como de 10 porciones, como para molde de quequito inglés. Un molde de una terrina que ahorita me lo van a traer para que podamos ver. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una parte de esta mezcla de queso y vamos a poner una línea delgadita en el molde. Vamos a colocarle el ganache, una parte del ganache, digamos, el 80% de este ganache al queso crema para que se ponga un color más chocolate claro. Y vamos a agregarlo al molde. Y luego una capa delgada del ganache que nos queda, ese 20%, solamente chocolate. ¿Qué? ¿Voy? Ya, me dan un segundito, por favor. Pequeño detalle que se nos olvidó. La verdad es que se les olvidó a ellos, no a mí. ¿Ya? Además, también tenemos aquí crema de leche, porque como han visto, tienen doble crema de leche. Hoy están bien, bien graciosas las chicas. Crema de leche y azúcar, blanca. Y vamos a batir a punto yogur para mezclar con el queso. ¿Ya? Entonces, nos faltó la crema de leche que tenemos aparte con azúcar blanca que vamos a batir a punto de yogur y mezclarla con la mezcla de queso. Ok. Entonces, ponemos aquí y vamos a agregar azúcar a la crema de leche y vamos a empezar a batir nuestra cremita de leche hasta que se ponga a punto de yogur, ¿ya? Que ahora les enseño. Punto de yogur. Yogur griego, ¿no? No yogur bebible. Esto. Deja listo ese molde, por favor. Bien. Entonces, estoy batiendo aquí la crema de leche hasta punto de yogur. No lo voy a hacer en la batidora porque si lo hago en la batidora, esto es muy poquito, ¿no? Si quieren ver la receta, ya saben que tocan la pantalla y esto. Tocan la pantalla y van a ver la receta abajo.
Bien, vamos a batir hasta punto de yogur. Hola, hola Karina, ¿cómo estás? Que ya casi estamos llegando al punto. Vamos a ver acá. ¿Ven? Ni armado, ni muy líquido. Espesito, pero no tanto. Ahí. ¿Sí? Ahí estamos en punto igual. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a volcar esto sobre el queso. Bien, ahí. Y vamos a mezclar de manera envolvente para tener nuestra cremita. Esto es muy similar al cheesecake, del New York cheesecake. Bueno, al de Oreo, perdón, al cheesecake de Oreo que hicimos en la clase cheesecake número 1. Recuerden, a los que quieran, ya saben que así como estas clases son gratuitas, también tenemos una lista de talleres pagados. A precios muy muy cómodos, donde aprenden a hacer un montón de técnicas de pastelería y decoración de tortas también. Así que si les interesa, basta con que vean la lista de talleres que está abajo o nos envíen un mensaje al inbox de Facebook para que esto les den toda la información de los talleres. Pronto se viene la nueva web también con todo programado para que puedan tomar sus talleres ahí, puedan hacer suscripciones, puedan verlo, los que se suscriban puedan ver esto, todos los talleres del mes, las veces que quieran. Una locura. ¿Ven? Entonces, ahora fíjense cómo va. Bien, ya tenemos nuestra cremita lista y parejita. ¿Sí? Entonces ahorita solamente estoy esperando que me traigan el molde. Nilda, el molde, porfa. Nilda ha tenido otra de sus grandes ideas hoy día. Ustedes lo pueden hacer con papel manteca nada más, como se debería hacer regularmente. Pero Nilda hoy día está creativa y ha decidido hacerlo con el papel mantequilla de Sugar Lab. No sé por qué, pero así lo hice. Tengo todos los ingredientes, lo prepararé y les cuento, dice Liu Chung, buenazo. Bien, esto es un cheesecake, no tiene cheesecake significa torta de queso, ¿no? No tiene galleta, pero lo estamos haciendo como un mousse, ¿no? Lo vamos a hacer en capas para que vean. Ya es un poquito como raro, pero ya está. Bien, también les he dejado ahí una receta de glaseado. Si quieren aprender a hacerlo, busquen en recetas de cuarentena. La receta que hicimos justo con Negusa también, del pionono enrollado de chocolate con glaseado, es similar, el proceso es el mismo y vamos a usarlo para decorar un poquito. Bien, listo. Nilda, el molde, porfa. Bien, vamos a esperar el molde. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna consulta? Háganme saber, por favor, sus dudas. Vamos a ver en cuánto estamos. Bien, bueno, ya llegamos a los 125, el sorteo está activo. Igual para ganar, si no estás concursando siguiendo todos los pasos, no puedes ganar. Pues. Ahí está Nilda, poserísima como siempre. Ya, a ver. ¿Qué ha hecho Nilda acá? No sé. Ha colocado este molde de terrina, que es como para una tortita de 10 porciones, y le ha puesto papel por los cuatro lados, ¿sí? Y ahora voy a agregar una capa. Primero una capita, vamos a hacerlo desde arriba. Una capita de solamente esta crema blanca. Ya. Ahí estamos. Ahora, esto sería ideal que también le den un tiempito de reposo, por lo menos unos 5 minutos al congelador entre cada capa para que no se mezclen. Pero ya, esto lo voy a hacer, como lo estamos haciendo en vivo, lo voy a hacer directo, ¿ya? Vamos a ver cómo lo han hecho ellas también, porque vamos a ver el molde que me van a traer ellas que ya hicieron temprano, ¿no? A ver. Entonces, como ven, ahí se ve cremosito. Vamos a ponerle un poquito más. Se ve buenazo. Bien. Y vamos a expandir bien en el molde. Sí, no sé si se logra ver. Vamos a hacerlo acá, a ver. Vamos a expandir bien en el moldecito. Solamente primero la mezcla de queso sin el chocolate. Bien, listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a agregar aquí al queso el 80% de este ganache de chocolate.
Se podría poner una base de galleta con pie, sí, claro, lo puede hacer como un cheesecake normal, pero bueno, pensé que sería más curioso que lo hagamos de una manera distinta, con una presentación distinta también. Salió con furia el sol, por eso se ve todo brilloso. ¿Puedo usar reducción o pulpa de fruta si quiero hacer cheesecake de maracuyá o fresa? Podrías, pero si quieres aprender a hacer cheesecake de fresa, tienes el cheesecake número uno, que no sé si lo hemos vuelto a sacar, pero nosotros tenemos esos talleres de cheesecake que son buenazos. Si han tomado alguno de ustedes el taller de cheesecake con nosotros, por favor cuéntenos a ver qué tal fue su experiencia, la verdaderita. Listo. Entonces, vamos acá. De este ganache que tenemos aquí, voy a usar un 80%. Sí. Ahí. Al queso. O sea, voy a dejar una parte para dejar una capita de solo chocolate. Ya, ahí sufí. Menos del 80%, fácil el 60%, ¿ya? Y vamos a mezclar acá ambos. Vamos a mezclar aquí. De esta manera nos queda una crema de queso más clara, o sea, más marroncita. Está. Hay que mezclar bien nomás para que no nos queden esas vetas. Ahora, si quisieras que te quede marmoleado, no lo mezclas del todo bien, pero no, le das un par de moviditas nomás y ya estás. ¿Ya? Entonces, ahí. Sí. Y volcamos sobre el molde nuevamente. Con cuidado. Sí, lo ideal sería que le dejes unos 5 minutos al congelador entre capa y capa, ya, para que no se mezclen. Pero bueno, como lo estamos haciendo en vivo, estamos apurando este proceso, ¿ya? Una vez que hacemos esto ahí, vamos a tratar de emparejar un poquito. Con cuidado nada más, con paciencia. Vamos a emparejar. Ya, lo ideal, como les digo, es que pones la capa blanca, pones a la congeladora unos 5 minutos, pones la otra capa, 5 minutos y pones la última capa, así, tal cual. Ya. Vamos a golpear un poquito para que quede parejito. ¿Ven cómo vamos? ¿Sí? Y finalmente vamos a poner una capa de solamente el ganache de chocolate. Es que no es necesariamente un mousse, es un mousse, bueno, si quisieras llamarlo mousse, entonces sería un mousse de queso, pues, ¿no? Sigue siendo un cheesecake porque es una torta de chocolate, de queso, perdón. Profesor, ¿qué tal? Buen día, chicas, melositas, sugar babies. No entro a clase en vivo como 4 veces. Ah, ok, bueno, ya está, pues. Bien, listo. Entonces ahora la última capa de solamente ganache. Hay que esparcirla bien. Ya esta es mucho más delgadita. Así que aquí hay que tomarse un tiempito de esparcirlo bien. Usar bien la egoísta, nunca me acuerdo cómo le dicen a esta parte, ¿no? La malvada, la usurpadora, la tacaña, la no sé qué. Usurpadora. Bien, y vamos expandiendo ahí. Con paciencia, tranquilidad. Saben que estoy buscando que cambiar este tablero de acá porque mi tablero está inclinado. Y ahí expandimos bien y golpeamos. ¿Sí? Y ahí estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Es llevarlo al frío, al congelador, por unas 2 a 3 horas. Esto, el de nosotros ha estado creo que solo 2 horas. Porque lo hemos hecho ahora tempranito. ¿Bien? La miserable también. Profe, ¿dónde consigues esas espátulas? Buenas espátulas las consigues en Punto Nieve. Así que si quieres hacer tus compras, ya sabes. Esa sartén la vas a conseguir en Kitchen Center. Es una sartén de inducción para esta encimera de inducción.
De hecho, compré una batería de esta sartén con otras ollas que son de inducción también y voy a estar sorteando esas ollas entre los que participen de nuestras clases pagadas, entre los que tomen los packs. Si compras cuatro packs de cuatro cursos, tienes 10%. Si compras packs de seis, tienes 15% de descuento, ya sabes. Así como el 10% de descuento que vas a tener si es que haces tus compras en la web de Negusa y usas el código NegusaKids. Bien, ¿ha quedado claro esto? Profe, ¿puedo poner de base galletas? Sí, puedes poner de base galletas si quieres que sea igual a todos los cheesecakes. Pero si no, lo hacemos así como un mousse nada más. O sea, si quieres, ¿no? Pero qué gracia tener, que tiene, pues, esto, volver a presentarlo todo igual. Aunque con galletas rico, esto, también así solamente de queso es buenazo. ¿Sí? Entonces voy a pedir a las chicas que me traigan ahora, lo voy a recoger yo creo. ¿Me puedes traer el cheesecake, por favor, el mousse, el esto? Ya saben, todo lo que tenemos aquí en la mesa es lo que vamos a sortear. Espátula de goma, el producto, por favor. Espátula de goma, scraper, chocolate y fondant de limar. Tienen que etiquetar a dos personas, preguntarles si les gustan los productos de Negusa, compartir de manera pública en su wall y dejarnos un like, un corazón, un me divierte. ¿Me puedes traer el mousse? Ah, ok. Pásame una. Vamos a sacar la tablita de siempre. Aunque creo que ellos lo han hecho en otro orden, ¿eh? Porque veo veo que no hay ganache ahí. Bien. Hola Víctor, dice. Hola Sandri. Kitchen Center, sí, buenas. Bien, entonces, vamos aquí. Y lo que voy a hacer es levantar aquí el papel. Sí, por los lados. Perdón. Y voy a tratar de volcarlo de una sola aquí. Aunque se va a abrir un poquito, mejor lo vuelco con mi mano. Vamos a jalarlo con todo el papel. ¿Ya lo había desmoldado? ¿Ah? Ah, ya. Ahí viene Nilde a decirme cómo desmoldarlo. Porque supone que ya lo había desmoldado. Para hacerme la vida más fácil. Así que con una espatulita le vamos a pasar ahí. Recuerden que esto es puro papel, no estamos tocando nada del mousse este. Acá está. Sí, voy a abrir. Voy a abrir. Ya, cuidado que estás en frame, por favor. Voy a abrir el papel. Ya, esto lo pueden poner en una bandeja, sí, de preferencia en otro lugar que no sea este, porque acá se va a derretir, ya, en un plato directamente, una bandeja que vayan a poner. Yo para presentarlo nada más lo voy a poner acá. Le doy la vuelta así, lo pelo. Y vamos a hacerlo acá para que puedan verlo. Sí, lo coloco ahí. Ahora, esto se puede alisar también un poco más con un scraper caliente de repente. Y ahí tenemos el mousse de chocolatito que lo vamos a ir pelando. No sé por qué se les ha dado por poner el papel mantequilla Sugar Lab. Pero bueno. Que tiene unas tortitas, que son las tortitas, una de nuestras imágenes que usamos para publicidad. ¿Sí? Bien, y como pueden ver, ahí tenemos el mousse de tres colores. Obviamente podemos alisarlo más, ¿no? Esto, si quieres alisarlo, usas un scraper y esto lo calientas. Con un scraper, esto, o el alisador, lo calentamos con un soplete y alisamos así. Aunque a mí la verdad es que no me disgusta, así como se ve. Me parece que se ve chévere. Ya, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo un poquito de glaseado, que ya saben que si quieren aprender, buscan la receta de cuarentena, la que hicimos el Pío Nono. ¿Sí? Lo voy a llevar al microondas para suavizarlo y bañar esto. Voy a poner la otra cámara para que vean.
Ahí se ve mejor. Sí. Segundito. Bien, ya saben que si quieren aprender a hacer ese glaseadito, está en la receta de cuarentena que hicimos con Nebusa del enrollado de chocolate, el pionono de chocolate. Ya, vamos a colocar un poquito. Ojo, no lo calentemos mucho, solamente lo necesario para que se suavice, va a quedar medio espesito así. Y vamos a colocar un poquito al medio. Este también lo hemos hecho con el chocolate del 55. Buenísimo. Y vamos a expandirlo un poquito y que caiga natural, que se chorree un poquito ahí. Si es que quieres, si no, no lo haces. Pero siempre con un poquito de chocolate es más rico todo. Más rico todo. ¿Ya? ¿Me traes un cuchillo y un platito y una cucharita, porfa? Sí, que caiga un poquito hacia los lados. Como está frío abajo también, se va a detener ahí un poquito. Ya queda con chocolatito más derretido. Sí, no sé si se logra ver ahí. Vamos a cortar un pedacito para ver qué tal. Ya. Ahora acá. Ahí. Sí. Acá le puedes poner todas las decoraciones que tú quieras. Qué buenazo. No sé por qué la luz va, viene. Es como que el sol está pasa. Bien, se ve buenazo. Vamos a cortar un pedacito. También hacen pasteles o tortas o queques para diabéticos. No, Adrián, discúlpame, pero no hacemos. Es mejor que ese tipo de cosas se trabajen con especialistas que hagan esos postres para diabéticos, ¿no? Bueno, no es nuestra especialidad. Mucha gente, les cuento, que confunde Sugar Lab con que fuéramos un trabajo, que hiciéramos trabajos con edulcorantes. ¿Se podría decorar con praliné? Claro, por supuesto, con praliné, rulos de chocolate, caramelos, lo que ustedes gusten. Bien, el soplete, pásame también, por favor. Ya, gracias. Le estoy pidiendo el soplete para calentar el cuchillito. Ya. Ok, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Voy a pasarle soplete al cuchillo. ¿Qué bajo se ve? Sí. Voy a pasarle un poquito de soplete al cuchillo para calentarlo y cortar. Ya. A ver. Vamos para acá. Bien. Haré toda la recetita, dame tu chocolatito, dice. Bien, entonces vamos a ver acá. Vamos a calentar el cuchillo un poco. Lo puedes hacer también calentando el cuchillo en agua caliente nada más, no tienes que pasarle soplete. Y vamos a cortar un pedacito.
Este pedacito lo podemos poner aquí echadito. Ahí. Vamos a poner uno así y uno encima, ¿ya? ¿Sí? Voy a limpiar acá un poquito. Y vuelvo a calentar. Y voy a cortar otro pedacito. Se ve buenas. Colocamos acá. Ahí está. Y yo diría que es suficiente. Pero podemos cortar uno más, a ver qué tal. Lo que me gusta es cómo se ve cuando lo cortamos, miren. Se ve buenas. Bien. Ahí nuevamente, otro pedacito. Y plim. Ahí está. Sí, y miren cómo nos queda nuestro platito con nuestro mousse de tres colores. Cheesecake, mousse cheesecake, no sé cómo lo quieran llamar. Vamos a mover la cámara acá. Bien, un segundito. Okay. Ahora sí. Wow, muy cerca. Pero fíjense qué tal quedó. ¿Sí? ¿Se ve buenazo? ¿O no se ve buenazo? ¿Y sabe a queso? Bien, perdón. Obviamente sigue siendo un cheesecake, es un cake de queso, un cake de queso, un, ¿no? Esto, pero frío. Y como tiene Colapés, es más como un mousse. Perdón, es más como un mousse. Y se hizo en tres colores, pero con una sola crema, usando el chocolate para cambiarle de color a uno de ellos, al medio, ¿no? Está buena eso, en realidad. ¿Ya? Miren, mousse, es como un mousse de cheesecake, ¿no? Ya no sé qué, no, pónganle el nombre a ustedes. Yo, no. Bien, entonces, es momento de echarle. Vamos a bajar el volumen. Perdón. Bien. Vamos a ver qué tal estamos acá. Y esto obviamente se lo van a comer ellos todos los días. Cada vez que hacemos una transmisión en vivo se comen todo. Miren qué rico se ve. Sí, los tres colores ahí. Buenazo. Vamos a ver qué tal. Qué rico. Y tiene un toquecito de ácido por el limón. Uf. Buenazo, ¿eh? Mousse cake de chocolate. ¿Cuánto tiempo dura? Una semanita menos, ¿no? O sea, no le daría mucho tiempo, pero va al frío. 4 o 5 días. Adrián me pregunta, aunque eso no es parte de este curso, ¿cuánto fue tu inversión? Pero, ojo, ¿y a cuánto lo venderías? Esa no es la forma de costear. La forma de costear es tener toda tu materia prima, tu mano de obra, servicios, empaque, transporte, etcétera, 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 alquiler, etcétera, IGB, etcétera. Si quieres aprender a hacer esto, yo nunca digo precios ni nada, porque no se van, los precios, las cotizaciones que hacemos nosotros y los precios de venta o valores de venta que tenemos para nuestros productos no van a estar costeados igual a lo que va a suceder en tu caso, ¿no? Si es que pagas un alquiler, si es que, o sea, aunque deberías considerar siempre, si tienes uno personal, si tus máquinas o qué sé yo, esto te permiten hacer producciones más grandes a una sola vez.
Para que aprendas a hacer esto, lograr el precio de venta y esto y valor de venta correctos, así como cómo armar tu proyecto de negocio, te recomiendo tomes los cursos que están programados ya para septiembre, no sé si agosto o septiembre, de costos y finanzas que están en pack o por separados. Así que esto es un super taller dictado por mi padre, que es el contador de Sugar Lab y de Pesquera Cantabria también. Así que es un super, super taller. No te lo puedes perder. Los tres pecados del daddy, dice que se llama. Qué gracioso. Esto... ¿Qué más? Un sugar daddy mousse, dice. Mousse cake de chocolate me gustó, ¿eh? Perdón. Bien. Entonces, ¿ven cómo se ve? Se ven todos los colorcitos. Se ve buenazo. Fácil. Nada del otro mundo. No hay que ser esto... Súper, súper tigre para hacer esto. Se activa el sorteo. Tienen la posibilidad de seguir comprando en Nebusa, esto en la web de Nebusa, con el código, esta vez, Nebusa Kids, para que les den 10% de descuento. Y te llega a tu casa también, así que aprovecha y haz tu compra hoy. Yo se sale del refri. ¡Listo! Ha sido un gusto, como siempre, atenderlos. Saludos para todos ustedes, saludos para todos los amigos de Nebusa también, la familia Nebusa, que cada vez esto ya vamos sumando más y más tiempo trabajando juntos. Y es una alegría, de verdad. Sí, un fuerte abrazo para todos ustedes. Chau. Ah, publicamos en Facebook quién ganó este sorteo mañana.